Esta cuarta revolución industrial, aunque lleva el apellido de industrial, afecta a todos los sectores. Afecta a la industria, por supuesto, pero también afecta a sectores financieros, a la sanidad, a la robótica, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué están afectados todos? Porque lo que se elimina son las barreras asociadas al conocimiento, cómo se comparte, ya no es la, y cómo se genera valor sobre él. Ya no es solo que tengo una información y la publico, que era un poco la primera internet, sino que soy capaz de interactuar, coger esas piezas de información, enriquecerla y devolverla a la red para que otro vuelva a hacer esto. Esto, como te decía, afecta a todos los procesos y mejora todo esto, eficiencias operativas, mejor, nuevo valor en diferentes sectores. Y dos piezas muy, muy claves en la explosión de la cuarta revolución industrial van a ser IoT como habilitador y el Big Data como una herramienta para explotar todos esos datos. Pues en el tema de, sobre todo de Watson, donde más se está aplicando en el mundo de los asistentes virtuales, pero como habéis visto tenemos muchísimas APIs, muchísimas soluciones para utilizar. Y ejemplos que te puedo mostrar, mira, desde IBM, cosas que estamos haciendo y que se salen de lo normal, dijéramos, es el, por ejemplo, un autobús conectado que no tiene conductor y que los pasajeros son dados la bienvenida por Watson, es nuestro, se llama Oli. Hemos hecho un vestido que ha ayudado a la diseñadora a diseñarlo Watson basándose en sus patrones y los patrones que están últimamente más de moda, ha ayudado a hacer el diseño, pero es que además durante el evento la chica que llevaba el vestido se iba iluminando en diferentes colores según lo que se iba publicando en Twitter, según lo que se iba diciendo sobre el propio evento. En el Mobile World Congress, por ejemplo, presentamos una escultura hecha, todo el techo lo habíamos hecho basándose en Gaudí. Fue Watson también el que inspiró, basándose en los diseños y en todo lo que Gaudí diseñó, inspiró al artista, al arquitecto, para diseñarlo. Y bueno, lo que al final había es una estructura que tenía una serie de pesos y dependiendo de lo que también se publicaba en Twitter, pues iban subiendo o bajando pues según lo que más hablaba, ¿no? Uno hacía referencia a temas de Internet de las Cosas, otro a temas de Cognitive, de Mobile, y se iba viendo en tiempo real que era lo que más se estaba hablando en el Mobile World Congress. Y esos son ejemplos, hay mil ejemplos de lo que estamos haciendo, pero esos son como muy llamativos y cosas destacadas que en las que se podría aplicar el tema de Watson. Bueno, la velocidad de adaptación es verdad que es una de las claves, va a ser una de las claves del sector, ¿no? Aún así, los sectores tecnológicos están acostumbrados a grandes adaptaciones. El cambio de conectar algunos millones de hogares a conectar muchos millones de personas en el mundo con otros requisitos de cobertura, de movilidad, etcétera, fue una gran revolución que hemos vivido y que hemos manejado. El Big Data también ha cambiado. Toda la potencia de computación ha ido que nos podamos adaptar ahora a tener modelos mucho más complejos, mucho más potentes, con muchísimo más cantidad de datos. Es decir, lo que creo que va a pasar en el corto plazo es que estas dos cosas están tocando la mano, como hemos hablado, IoT y Big Data tienen que ir de la mano, van a ir muy cerca, en que toda la potencia de Big Data va a ser capaz de manejar toda la cantidad de datos y de valor que está aportando IoT. La evolución va a existir, no dudo que los sectores tecnológicos se van a adaptar a la velocidad que necesitamos y que los usuarios van a demandar. Es complicado, ¿no?, saber hasta dónde podemos llegar, porque veis que de un año para otro cambia mucho, mucho la tecnología. Entonces, bueno, pues yo creo que claros ejemplos de que los supermercados, de que se nos atienda automáticamente, de que no necesitemos estar esperando que nos llegue la compra, que directamente sepa las necesidades o se proyecten las necesidades que vamos a tener sin necesidad de que nosotros vayamos haciendo un chequeo de lo que necesitamos, eso en el día a día. Se está aplicando a temas de turismo, se está aplicando a temas de automoción, no sé, es que es muy complicado hacerte una predicción realmente.